Bueno, en estos momentos parece ser que las últimas noticias está todo controlado. El índice de tanto de contagios, bueno, y sobre todo de mortalidad está en cero, me atrevo a decir, a día de hoy, por lo menos eso es lo que me ha llegado, corrígeme si me equivoco. Pero cuando ves esas, como profesional, ¿no?, como sanitario que ha estado ahí al pie del cañón viendo todo lo que habéis visto, cuando ves esas historias de las noticias, los botellones, la gente sin mascarillas, con todo lo que ha sucedido, no sé, ¿qué mensaje darías o cuál es la opinión que te corroe por dentro? A ver, hay que tener en cuenta que esto está controlado ahora, con el calor, el verano, pues parece que será más fácil controlarlo, pero aún así no hay que bajar la guardia. Han bajado muchos los casos, pero vemos que tanto en otros países como aquí mismo, alguna reunión de demasiadas personas enseguida puede disparar un número de casos. Eso hay que tenerlo presente y lo tenemos que tener presente unos meses. ¿Qué hay del famoso pico que se espera o que dicen o que se ha hecho Vox Populi en octubre? ¿Qué hay de real en todo eso? Cuando vuelva un poquito más el frío parece ser que no es que volverá porque esto no se ha marchado, creo que llegó para quedarse, pero ese pico es, por no asustar a nadie, pero es una realidad esa Vox Populi, insisto. Yo lo veo posible, la verdad. Si los datos del estudio que se ha hecho de prevalencia es que lo ha pasado el 5% de la población, pues hasta llegar a la inmunidad de grupo, de rebaño, que se dice, pues sería un 60%, o sea, que queda mucha gente hasta llegar a ese punto. Ahora con el calor el virus ha bajado mucho la transmisibilidad, pero bueno, en octubre pues empieza un poquito más el frío, está la gente más en interiores y los niños empiezan ya con mocos habitualmente, la gente mayor también, entonces se sumaría, entiendo, a las enfermedades respiratorias normales, claro. Yo creo que sí que es posible, aunque todo el mundo esté ya muy concienciado con el distanciamiento, con la mascarilla, etcétera, bueno, eso yo creo que va a ayudar a minimizarlo, pero el riesgo está ahí, claro.